Escogí el Trango porque es la pared más grande del mundo, las torres más emblemáticas. Creo que en toda la vida de un escalador de grandes paredes, los Trango es un sueño. Son muy estéticas, muy verticales y muy largas. Entonces es una combinación de escalada técnica, de altura y todo lo que es involucra. Salimos de Ecuador y en realidad fue un alivio porque estábamos un poco estresados de estar aquí. Salimos de Quito a Bogotá, Bogotá-Madrid, Madrid-Dubái y Dubái-Islamabad. 4 aviones en 3 días, bastante largo. ¿Qué pasa, batería? Comprando un parlantico para los reggaetones. Después intentamos también de coger el avión interno en Pakistán, pero el clima nunca deja salir el maldito avión, así que nos tocó ir por tierra. Y es una pesadilla porque son 2 días en el camino más desastroso que he estado en toda mi vida. Ahí empezamos el trekking, 3 días hasta el campo base de las Torres del Trango. La parte de la caminata es súper bonita, pero es de echar pata por un rato. Entonces, claro, es que hermoso, vamos caminando, ¿no? Y claro, este lugar es tan grande. Bueno, echar pata es bonita, pero nosotros fuimos a escalar. Ya una vez que estábamos en el campo base, nuestro objetivo era escalar, pasarla bien y, en lo posible, subirse a alguna torre, ¿no? Gordito, ¿te está poniendo la faldita? Y arrancamos con la que era la pared más grande, que era la Great Trango. Con sus piernas de espaguetis. Esa pared fue el primer approach que tuvimos, digamos, ¿no? La primera aproximación a estas grandes paredes. Vamos, largo 27. Pero fue una casi desagradable sorpresa porque la pared en sí era un trepadero, no era bonito, la escalada no era bonita. No nos motivó, así que decidimos bajarnos y irnos a hacer otras cosas. Sacados la puta, bajando con lluvia. Cabrita barbecue. Parece que va a pagar piso. Unas empanaditas de viento pakistanés. Y lo que hicimos a la final fue hacer la ruta de la Eternal Flame en la Torre Sin Nombre, que es una de las más emblemáticas. Es una vía mega clásico, todos los largos son increíbles y estás en esta vía que has leído en libros, que has visto fotos. Nieve hasta la faldita. Hundido hasta el asterisco. Hijo de puta. ¡Cumbre, hijo de puta! ¡Vamos ahí, chucha! ¡Buena, Felipao!
qué buen regalo de cumpleaños, tía. Cumbre y pastel, weón. Cumbre y pastel, guas. O sea, cállate el sapo verde, weón. Roberto es calidad. Y creo que no hay más. Todos tenemos nuestros puntos débiles y puntos fuertes. Y creo que si él no fuera una persona muy buena, sería imposible hacer una expedición de estas. Después el siguiente objetivo fue el Little Trango y la Great Trango por la ruta americana. Y el Little Trango en sí, bueno, son pocos largos, pero es una aguja perfecta. Y eso nos pegamos de un solo tirón desde el campo base. Salimos como a las 12 del día, así a última hora, porque se venía un buen tiempo. Y llegamos a la cumbre a las 7. En la cumbre de Little Trango. Y allá atrás ayer se ve Nameless Tower. Y de la cumbre obviamente ya estás en la mitad de la Nameless y la Great Trango. Entonces ya bueno, ya va la una, va la del medio, vamos a la siguiente. Puta, aquí estamos con unos fuertes dolores de barriga y una diarrea agudilla. Nos pegamos la Great Trango por la ruta americana, que es más de hielo. Tiene ahí unos pasitos medio parados de hielo, pero la mayoría es caminando y un par de aristas así expuestas. Y la cumbre, pues increíble, porque ahí sí ves todo, es la Trango más alta. Cumbre del Great. Cumbre número 3. Ahí atrásito está la Nameless, muy elegante como un diamante. 20 días con diarrea. Estoy muriendo aquí. Con ganas de irse, pero también de terminar unas tareas pendientes que quedan por ahí. Felipe tiene un sentido del humor increíble, diría. Así estés en los peores momentos, tengas frío, tengas diarrea, estés en la pared ya días, siempre va a estar alegre, siempre va a estar haciendo chistes. Y después, ahí era otra vez cuando teníamos que decidir, ¿vamos a terminar la otra ruta de la Great o nos vamos a abrir una nueva? Y dijimos, nah, nos vamos a una nueva. Yo creo que deberíamos hacer lo que nos gusta y lo que realmente nos aporta a nosotros y lo que más podemos aportar como escaladores, que es hacer una vía nueva. Ya habíamos visto durante los primeros 30 días qué era lo que queríamos hacer. Ya teníamos el ojo puesto en una pared del grupo del Einabrak, se llama. Para ese entonces ya teníamos varias cumbres, entonces íbamos con muchísima más calma y ya no tienes el estrés de, ah, tengo que hacer la cumbre o el clima, qué pasará ya, que sea lo que tenga que ser. Es bastante miedoso porque vas por donde no ha ido nadie, hay un montón de incertidumbre. No sabes a lo que vas, no sabes si la siguiente fisura va a ser buena o no, o quién sabe si te toca un artificial durísimo. Y así vas haciendo cada largo, ¿no? Entonces cada largo es emocionante. Equipamos desde el piso hasta la cumbre con rapeles así con bolts y limpiamos todas las piedras sucias, toda la vegetación que había para que promocionarla en medios internacionales y que la gente pueda ir a repetirla. Yeah.
la ruta se llama Fritanga Ecuatoriana y como dije es 16 largos, casi 700 metros de recorrido, de un 7 de más, siendo el largo más difícil. Fritanga Ecuatoriana, pues porque es ecuatoriana, pues se abrió por ecuatoriano, una fritanguita nunca está de más y por otros motivos más personales.